asteroides y los cometas han jugado un papel importante en la historia de la vida en la Tierra. Es muy probable que los dinosaurios fueran exterminados por el impacto de un asteroide en el Golfo de México. Enormes olas y tormentas de fuego acabaron con toda la vida. Corre el año 2067, según el calendario cristiano. Una colisión ha tenido lugar en el cinturón entre Marte y Júpiter y ha provocado un asteroide que es atraído por la gravedad de la Tierra. Se acerca de manera imparable al planeta azul. Sus pueblos han estado luchando entre sí de forma continua y no repararon en la construcción de un sistema global de defensa contra los peligros procedentes del espacio. Un escáner registra el asteroide y de inmediato envía un mensaje al presidente de la OTAN. Según el 50% de los expertos, existe la posibilidad de que el asteroide impacte contra la Tierra. Se planea destruir el asteroide con cohetes, bombas de hidrógeno o armas láser, pero los intentos fracasan. El tamaño del asteroide parece amenazar la existencia de la humanidad. Los expertos miran con desconcierto el cielo en la noche, pero por el momento hay paz en la Tierra. Del calendario cristiano, a las 19:28 horas, un asteroide de 8 kilómetros de diámetro es avistado desde la Tierra. Pasa de largo el planeta azul.
a una distancia de 500.000 kilómetros. Según los cálculos, pasarán alrededor de 40.000 años antes de que cruce de nuevo la órbita de la Tierra.